Nos trasladamos ahora a San Pedro de Macorís, donde feligreses y empleados de la diócesis de San Pedro de Macorís están emocionados por el nombramiento como nuevo arzobispo de Santo Domingo del Monseñor Francisco Osoria Acosta. Nuestra compañera Daya Sena está en vivo precisamente desde la catedral de esa ciudad. Adelante, Daya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que ciertamente tengo que para decirles desde San Pedro de Macorís que con 64 años de edad, nacido en Nagua, pero dirigente de la diócesis de San Pedro de Macorís desde hace 19 años, fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osorio. Contactamos desde tempranas horas a diversos feligreses y también dirigentes comunitarios quienes nos ampliaron o nos hablaron más o menos de cómo es este padre, este obispo, con todos los ciudadanos que acuden a la iglesia católica de esta zona, y esto fue lo que nos dijeron. Como pastor y como obispo, Monseñor es una persona cercana, que permite que la gente tenga acceso a él, muy trabajador, siempre muy preocupado por las vocaciones, por las comunidades, por la formación de comunidades. El Señor es quien guía su iglesia. Yo creo que vino de Dios elegirlo a él, porque claro que reúne las condiciones, yo creo que sí. Lo que se ha ganado por un trabajo de aproximadamente 15 años aquí en este obispado de San Pedro de Macorís, como petromacorizano nos sentimos muy orgullosos, muy contentos. Es un hombre que ha sido un trabajador social. Nosotras podemos decirlo porque cuando hemos estado trabajando como grupo de mujeres organizadas hemos tenido su respaldo para cada trabajo social en beneficio de la provincia de San Pedro de Macorís. La iglesia se fortalece y es una persona menos conflictiva, ese tipo de cosas, una persona más callada y tranquila. Yo creo que tengo para decirles también que Monseñor Osoria dirige la pastoral migratoria a nivel nacional, esta entidad que se encarga de ayudar a personas extranjeras que necesitan de algún tipo de ayuda, valga la redundancia, esto para brindarles soporte. Específicamente trabaja con nacionales haitianos, la gran mayoría quienes se encuentran indocumentados en el país. Ya como habían escuchado, las personas le tienen un gran aprecio a Monseñor Osoria, quien ha trabajado principalmente en la carrera vocacional de algunos feligreses que acuden a la diócesis de San Pedro de Macorís. Ya esta es toda la información que yo tengo para contarles. Además, resaltar que con este nuevo nombramiento no es que él se va a convertir en cardenal, como muchas personas ya me habían comentado por acá por San Pedro, sino que él asume ya el arzobispado de Santo Domingo. Así que esta es toda la información. Yo retorno con ustedes a los estudios.